si tienen ustedes redes sociales, pues seguro que han visto un fenómeno curioso en estas últimas semanas, y era a muchísimos perfiles, opinadores, tuiteros, políticos de izquierda, criticando a un partido de izquierda. Porque acaba de nacer un nuevo partido de izquierda, que se llama Izquierda Española, y debe ser que lo de española a los de la actual izquierda les da un poco de grima. Tenemos hoy con nosotros a uno de los promotores de Izquierda Española para hablar largo y tendido de qué es ese partido y por qué despierta tanta aversión en la actual izquierda oficial. Don Marc Luque, ¿qué tal está usted? Muy buenas, la verdad que es un auténtico placer conversar contigo. Pues, don Marc, primero, ¿qué es Izquierda Española? Pues Izquierda Española no deja de ser una alternativa política de izquierda amplia que aboga por mayor redistribución, mayor igualdad, mayor solidaridad y que, en fin, andamos bastante preocupados con la deriva que estamos observando del actual gobierno, escudándose constantemente en políticos nacionalistas, prófugos de la justicia, bastantes de ellos, que además de abogar, por supuesto, por la desigualdad, lo que tratan de hacer es poner en jaque toda política social que se impulse a partir del gobierno de España. Y contra esto nos oponemos. Entiendo que si crean un nuevo partido, Izquierda Española, es porque consideran que la posibilidad de reconducir a los partidos de izquierda existentes, es decir, PSOE, Sumar, Podemos, hacia el campo de la defensa de los derechos de la nación, pues ese camino está cegado, no hay manera ya de recuperar esos partidos. No, yo pienso que no, y vamos, desde Izquierda Española pensamos que por supuesto no. Mira que llevamos trabajando más de 3 años y medio en torno a estas ideas, desde un think tank llamado El Jacobino, y digamos, los laboratorios de ideas, las funciones que tenemos es tratar de influenciar a los partidos políticos. Y nuestra influencia, pese a ser notoria en medios de comunicación, no se ha traducido absolutamente en nada en estos partidos políticos que usted cita, porque además ya observamos, por ejemplo, cómo se ha delegado íntegramente las competencias en materia de inmigración. Por ejemplo, también veíamos cómo se gobierna vía decreto ley en el 7/2023, donde se daba prevalecencia al convenio autonómico frente a lo que es el convenio nacional o del Estado, y en fin, en materia de relaciones laborales. Por supuesto, en materia de relaciones laborales, y esto lo que conlleva es mayor desigualdad, una modificación del Estatuto de los Trabajadores inaudita, y yo no conozco ningún país europeo mínimamente desarrollado donde se den estas circunstancias, y donde además parece que para ser progresista, para poder introducirse, dentro de este bloque, hay que comprar toda esta soflama de cantinelas que nada tiene que ver con la izquierda. ¿Han visto ustedes que la izquierda ha abandonado lo que eran las posiciones tradicionales de izquierda, que se supone que eran defender la igualdad y defender a los que menos tienen frente a los que más tienen? Y todo eso llevados de una pulsión antinacional en la que ha caído la izquierda y en la que ha terminado abrazándose con los separatistas. ¿Pero quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Sabemos que la cabeza visible del partido es Guillermo del Valle, exmiembro de UPyD. ¿Todos son exmiembros de UPyD o viene la gente de Izquierda Española de distintas procedencias? Bueno, en primera instancia yo diría que, por supuesto, Guillermo del Valle es nuestro portavoz y efectivamente tuvo un pasado político, como también, por cierto, lo tuvo Echenique, que estuvo en Ciudadanos, y parece que sí se le dio la indulgencia. Pero bueno, en cualquier caso, en nuestras filas se encuentran desde personas que provienen del Partido Comunista, de Izquierda Unida, incluso rebotados de Sumar también, y del Partido Socialista, y también, por supuesto, alguna gente que proviene del sector socialdemócrata de Ciudadanos. En cualquier caso, ya digo y insisto y recalco, porque va bien hacerlo, sobre todo cuando algunos tenéis la deferencia de darnos voz, que la mayoría de la militancia de Izquierda Española proviene de la máxima orfandad política, es decir, no proviene de militar en ningún partido político concreto, sino que gracias a que hayamos impulsado, algunos muy humildemente y desde la máxima convicción cívica, este proyecto político, ha decidido militar y enrolarse, digamos, en el intento de transformar la sociedad. ¿Qué os ha llevado a dar el paso ahora? Podríamos decir que es la amnistía, pero es que no solamente la amnistía, sino llevamos muchísimos años de cesiones constantes al nacionalismo. Antes hablaba, por ejemplo, de la prevalecencia en materia de relaciones laborales del convenio autonómico, que es una demanda del Partido Nacionalista Vasco, no sospechoso de ser precisamente social comunista,
al gobierno, y esta ha sido concedida. También decía la delegación de la competencia integral en materias de inmigración. Luego los salarios a la baja, tenemos una cesta de la compra disparada. Hablan constantemente de unas cifras que no se traducen en una mejor vida para los ciudadanos. Y creíamos que, honestamente, ante la ausencia de la izquierda, los partidos no son una suerte de retroalimentación o de círculos endogámicos de retroalimentación de castas. Los partidos están al servicio de la ciudadanía. Y cuando dejan de estarlo, pues algunos ciudadanos, con un compromiso político importante, pues hemos decidido dar un paso hacia adelante. Alguna gente se pregunta si Izquierda Española es un intento de reeditar Ciudadanos. No, en absoluto. Nosotros no somos sectarios, no pedimos carnets, como ya le he dicho con anterioridad, o como mínimo aquellas personas que vienen con carnets de otros partidos, pues lo único que les pedimos es que suscriban las ideas que nosotros defendemos, que, como ya he insistido al principio de la entrevista, pues son ideas que se anclan en la igualdad, la solidaridad, en fin, la redistribución, cosas que yo creo que son suscribidas por el 95% de la población. Entonces, plantear, viendo nuestros ejes programáticos, que somos una suerte de reedición de Ciudadanos, me parece un error. Y no se trata de menospreciar a ningún partido que haya concurrido a las elecciones o que haya tenido una presencia importante en Cataluña, sino más bien proponer algo distinto, porque nosotros encontramos que el gran problema de este país se halla en la izquierda, y nosotros venimos aquí a reconciliar España con la izquierda. ¿Qué personas de renombre se han incorporado al proyecto? Bueno, podríamos decir que, por ejemplo, Juan Francisco Martín Seco, quien fuera la mano derecha a nivel económico de Anguita, luego, por otra parte, pues Soraya Rodríguez o el propio Francisco Igea, y Ángel Pérez, que, como decía con anterioridad, fue portavoz de la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida. O sea, que ustedes no son un partido como Ciudadanos que venga a tratar de cubrir una especie de hueco entre el PP y el PSOE. Son un partido que está situado claramente en la izquierda. Por supuesto. Es más, nosotros no venimos a hacer ni de muleta del Partido Popular ni de muleta tampoco del Partido Socialista. No venimos a ser un partido bisagra. Nosotros, precisamente, lo que venimos a ocupar es un espacio huérfano, que es el espacio de la izquierda, pero de una izquierda amplia, como ya digo, desde aquellos descontentos socialdemócratas que confiaron en Cataluña, por ejemplo, en Ciudadanos, en el 17, a aquellos otros que tradicionalmente han votado a la izquierda transformadora, como Izquierda Unida, por ejemplo. ¿Por qué les ha recibido tan mal la izquierda oficial? Porque les he visto realmente nerviosos. A mí me preocupa bastante, por ejemplo, que un ministro de Transporte como Óscar Puente esté más enfocado en contestar a tweets por la aparición de un nuevo partido que no precisamente, por ejemplo, a dotar de infraestructuras en materia de transporte a los extremeños, que me parece un problema mucho más acuciante que algunos, vamos, con total humildad, tratemos de plantear una alternativa. Me parece problemático, por ejemplo, que Íñigo Errejón rápidamente se ponga las manos en la cabeza y empiece a tratar de hacer broma con nuestra alternativa, y por otra parte no sea capaz de descubrir que él mismo está pactando con los Le Pen, con Barretina. Entonces, en fin, me llama mucho la atención, porque precisamente si fuéramos tan de derechas o tan poco de izquierdas como ellos dicen, ¿qué problema habría en fragmentar la derecha? A mí el que carguen contra una, vamos, el que no vean bien, el que aparezca una opción de izquierda que diga, oiga, que es que la izquierda tradicional era una izquierda defensora de la igualdad de los españoles, no defensora de privilegios locales ni de oligarquías locales. A mí entiendo que a ellos les pueda parecer mal que aparezca alguien a sacarles los colores, pero lo que no entiendo es, ¿por qué han entrado al trapo en lugar de silenciarles? Porque ha sido llamativo el cómo han salido en tromba a tratar de desprestigiarles a ustedes, con lo cual, que me parece una postura muy poco inteligente. Hubiera sido más lógico que hubieran dicho, esto no va a ningún lado. Y, ¿les tienen miedo? Yo pienso que lo que tienen miedo es el debate de ideas, porque, en fin, hay cosas que no se pueden justificar. Es decir, antes hablaba de la delegación en materia integral de las competencias en inmigración. En fin, esto lo propuso Junts per Catalunya en el Parlament no hace tantos meses y el PSC votó en contra. Y fíjese la curiosidad, porque los que precisamente reparten carnets de buen y mal izquierdista, que Podemos o en Comú Podem, se abstuvieron. Es decir, ahora lo critican, ahora aparece Colau, por ejemplo, en la radio pública catalana, diciendo que esto es una absoluta barbaridad, que han descubierto poco menos que la ultraderecha catalana, como si no hubiera existido nunca, como si el pujolismo fuera una cosa, una suerte de comunismo efervescente. Y, en fin, ellos mismos se han dedicado a darle alas en Cataluña constantemente y en el resto del país. Rejón lo manifestaba claramente en sus redes sociales. No, ¿es compatible la agenda plurinacional con la agenda social? Pues nosotros pensamos todo lo contrario.
como creemos en la pluralidad política, no creemos en la agenda plurinacional y, en consecuencia, creemos en la agenda social. Y ya digo, cuando se conceden privilegios de estos tipos, cuando se estratifica la ciudadanía de esta manera, ¿qué nos queda? ¿Un régimen cantonal? ¿A eso vamos? ¿Eso es la izquierda? Ustedes han sacado ahora el partido, entre otras cosas, me supongo, porque hay elecciones europeas en junio y las elecciones europeas son, digamos, el mejor escenario para poder irrumpir en la política, dado que es una circunscripción nacional y, por tanto, facilita el poder sacar un escaño. ¿Tienen esperanza ustedes de sacar algún escaño? Por supuesto, de hecho, sí. ¿400.000 votos van a lograr? A mí no me gusta hablar de cifras. Lo que pasa es que nosotros, si no tuviéramos la esperanza de pensar que estas ideas están presentes en España, de que hay una mayoría de conciudadanos que quieren una sanidad única, una hacienda común, que no quieren romper, por ejemplo, la caja única de la seguridad social, que confían en que el Estado dote a los que menos tienen para que puedan optar dentro de esta carrera del mérito a los mejores puestos, si no pensáramos que existiera esta España, por supuesto no daríamos la batalla. Y como estamos precisamente dándola, pensamos que por supuesto se puede obtener representación. ¿Cómo? Porque evidentemente una cosa es la voluntariedad, una cosa es que pues una serie de personas, como Francisco Martín Seco, Guillermo del Valle, Francisco Igea, usted mismo, pues se junten y digan, hace falta esto. Y otra cosa muy distinta es llegar a materializarlo, porque estamos en un país donde pues los medios de comunicación son muy raritos. Y, por ejemplo, a don Guillermo del Valle pues le han entrevistado en la cadena COPE, le han entrevistado en Onda Cero, que ninguno de los dos son precisamente medios de izquierda. Sin embargo, a ustedes los medios de izquierda no les han dado voz hasta el momento, ¿no? No, simplemente lo que han hecho es hacerse eco del origen del partido, pero en absoluto darnos voz. Es más, las columnas que se han publicado recientemente en algunos de estos medios de opinión, otras no, por supuesto, pero han sido bastante negativas y, ya digo, desprovistas de toda argumentación racional. ¿Y cómo van a romper ustedes ese bloqueo? Porque si quieren dirigirse al votante de izquierdas, lógicamente necesitan hablarle a través de medios que ese votante de izquierda tenga a su disposición o suela consultar. Si los medios tradicionales les niegan el acceso, ¿cómo van ustedes a hacerlo? ¿A través de redes? No solamente a través de redes, que también, por supuesto, a fin de cuentas nos hemos dado a conocer a partir de estos medios, pero también a partir de actos públicos. O sea, creo que hay que darse a conocer a los ciudadanos, que muy probablemente muchos, es verdad que la televisión es importantísima, es fundamental, pero que muchos lo que quieren es el boca a boca, el tener presencia, el adquirir cada vez mayor militancia, que lo estamos haciendo y que cada vez es un número más considerable. ¿Le puedo preguntar por el número? Bueno, podríamos decir que actualmente se oscila entre unos 2.000 militantes, que para ser un partido de nueva constitución está muy bien. No está mal. Y en cualquier caso, como insistía, esto se trata de ir haciendo actos públicos constantemente, de cada vez ser más, tener mayor financiación y que los medios tradicionales, que supuestamente apelan al votante de izquierdas, se vean obligados a darnos cierta relevancia o cierto espacio simplemente para plantear una alternativa a la desafección imperante en la actualidad. ¿Tienen ya previsto algún gran acto? Sí, yo pienso que a partir aproximadamente de finales de febrero vamos a convocar a toda la ciudadanía en un acto multitudinario para presentar lo que es el proyecto político. ¿En dónde? ¿Aquí en Madrid? ¿Fuera de Madrid? ¿Todavía no está decidido? Todavía no está decidido, pero vamos, imagino que aunque este pueda ser en Madrid, que es probable, luego vamos a visitar absolutamente todas las comunidades autónomas porque entendemos que este mensaje es de corte nacional y que además si queremos ir a Europa a defender una armonización fiscal, si lo hacemos en España y queremos hacerlo también en Europa, urge visitar a todos los conciudadanos que están hartos de esta deriva reaccionaria de una izquierda oficial que ha decidido traicionar los valores clásicos de la izquierda. ¿Tienen ya estructura en todas las provincias? Bueno, para empezar, ¿están montando ya la estructura o todavía no? Sí, sí, ya llevábamos un tiempo, y como ya le decía, trabajando en torno a estas ideas y tratando de consolidar una estructura, porque es importantísimo para un partido político, y esto nuestros espectadores lo sabrán, tener una implementación territorial lo suficientemente amplia como para concurrir a cualquier comicio. Pero sí, de momento lo estamos formalizando a través de las comunidades autónomas. Lo tenemos en Cataluña, en Valencia, en Murcia, también las tenemos en Andalucía, en el norte, Asturias, Madrid, por supuesto, Castilla-La Mancha, Castilla y León. En fin, poco a poco ya vamos desarrollando. Es verdad que algunos territorios, pues de momento, como es normal, como es un proyecto incipiente, pues aún no tenemos una representación notoria. ¿Cómo, por ejemplo?
Canarias, por ejemplo, sería un ejemplo. Pero fíjese que, curiosamente, en aquellas comunidades donde el nacionalismo ha calado más, donde han estado más atacadas la ciudadanía, yo recientemente he estado hablando con nuevos inscritos y lo que me decían es: pensábamos que estábamos locos, que estábamos solos y que no íbamos a poder hablar de estas cuestiones con nadie, porque ahí lo que se aplica es una suerte de muerte civil al que no comulga con las ideas del nacionalismo, es decir, con la desigualdad, con la pureza étnica, lingüística, incluso me atrevería a decir religiosa en algunos casos. ¿Van a tener ustedes más incorporaciones de gente sonada próximamente? Estamos trabajando en ello. A mí me gusta, sobre todo, ser moderado, ya no solamente en las formas, sino también en lo que significaría extrapolar conversaciones privadas, pero sí, porque nosotros no nos cerramos en banda. Y como le he dicho con anterioridad, no pedimos carnets de anteriores militancias ni ningún tipo de pureza, pero sí pensamos que cualquier persona que defienda las ideas de la igualdad pues tiene cabida en Izquierda Española. ¿Existe ya en Izquierda Española un decálogo, una serie de puntos básicos programáticos a los que se tiene que adherir el que llegue, o eso es algo que se va a elaborar a lo largo de los próximos meses? Nosotros en el Jacobino, justo antes de, digamos, sacar a la luz lo que era Izquierda Española, sí... Cuente qué es el Jacobino. Sí, el Jacobino vendría a ser un laboratorio de ideas, una asociación que teníamos nosotros con anterioridad, donde veníamos a trabajar exactamente lo mismo, es decir, la incompatibilidad, por ejemplo, del socialismo democrático con el nacionalismo, la necesidad de una mayor redistribución, evitar que se gobierne vía Real Decreto Ley, que me parece un atentado contra la liberación democrática, en fin, ya digo, reconciliar a España con la izquierda. Y a partir de esta asociación, pues lo que hicimos fue redactar recientemente unos 30 puntos, digamos, importantísimos para reformar, que no atomizar ni destruir el país. Y entonces esto podría ser como el eje programático principal, pero ya le anticipo que en breves vamos a sacar un documento programático íntegro de cara a las próximas elecciones europeas para que cualquier ciudadano interesado en estas ideas, que humildemente trato de desgranar, pues pueda consultar y pueda en consecuencia afiliarse. Mi pregunta iba en el sentido de que tanto UPyD como Ciudadanos tuvieron un problema de... se incorporó muchísima gente, quizá no había los filtros necesarios. Quizá incluso alguna gente pues la introdujeron ahí simplemente para tratar de malmeter y terminar reventando aquello, y efectivamente los dos partidos terminaron desapareciendo. Entonces, ¿qué va a hacer Izquierda Española para evitar que desde fuera alguien le pueda reventar o que por no tener unas ideas claras que todo el mundo tenga que asumir, pues empiecen las facciones y demás? Porque bueno, son los riesgos para un partido nuevo. Sí, por supuesto. Nuevo. Al final en los partidos hay discrepancia, ya digo, no son órganos monolíticos de comprensión de la sociedad. Pero en cualquier caso, nosotros tenemos predisposición para asumir la entrada de cualquiera. Por supuesto, siempre se ruega pues que haya un mínimo de acuerdo con las ideas que nosotros tratamos de defender, y uno siempre pues en las reuniones en petit comité o tratando de organizar lo que era la estructura, pues siempre va viendo cómo son las personas que acceden al proyecto. Y de momento ya le digo que estamos muy muy satisfechos con la gente que va entrando, gente muy preparada, con ganas, ya digo, de ofrecer una alternativa y insistentes en las ideas que defendemos desde Izquierda Española. ¿Podría darnos 5 ideas que defiendan desde Izquierda Española? Sí, nosotros... 5 ejes programáticos. Defendemos, por ejemplo, una hacienda común. Defendemos que se pueda estudiar en la lengua común en todo el Estado, que esto puede parecer una cosa muy obvia, pero es que en España es paradójico, porque no se puede estudiar en la lengua común en buena parte de las regiones que tenemos en el país. Esto también creo que es una cuestión bastante importante. Luego, regularizar parte del mercado que tenemos. No podemos competir en materia de salarios a la baja. El modelo productivo que tenemos en España nos aboca prácticamente a todos los jóvenes al sector servicios. Y esto lo que acaba conllevando, por ejemplo, es que en el sector terciario tengamos una suerte de sobrecualificados en puestos que no lo requieren, y una devaluación salarial brutal. Luego también le podría hablar de tratar de innovar en materia, por ejemplo, para afrontar los retos climáticos que tenemos en la actualidad, o de ofrecer un sistema de incentivos para que determinadas regiones o determinados pueblos y municipios de la nación no queden desprovistos de ciudadanos y de población, de combatir la crisis demográfica. Me ha hablado usted de los retos climáticos. ¿Cuál es la postura de Izquierda Española con respecto a la Agenda 2030? Hombre, en primer instante tampoco nos parece ninguna, con total franqueza, ninguna atrocidad. Lo que pasa es que es verdad que hay que, como en toda propuesta, hay que tratar
de combinar lo que se pone sobre el papel con la realidad de los ciudadanos. Y entonces, en este sentido, lo que tendremos que hacer es ver cuál es la situación del país, si consiguiéramos acceder a las instituciones, y observar cómo se pueden implementar de determinadas medidas que nos puedan parecer bien. Antes ha dicho usted que no tenían vocación de muleta del PSOE ni del PP. Bueno, eso está bien como declaración así genérica, pero vamos a fantasear, vamos a suponer que Izquierda Española logra abrirse camino en el proceloso mundo de la política española y que es la llave para decidir el próximo gobierno. ¿Y tiene usted que dárselo a Feijóo o a Sánchez? ¿A quién se lo da? Claro, depende de las alianzas, del programa. A mí me gusta aquí rememorar el gran eslogan que se recuerda de Anguita, entre otras muchas cosas, pero programa, programa y programa, veríamos. Nosotros, por supuesto, que nuestros interlocutores están en la izquierda, por supuesto tendríamos que conversar con el Partido Socialista, pero claro, a mí me gusta saber de qué está compuesta esta suerte de muñeca rusa, porque si va a estar compuesta de los miembros del bloque plurinacional, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, incluso, seríamos más partidarios de repetir elecciones. Yo recuerdo aquel Partido Socialista que decía, yo con Podemos no me voy ni a la cama y repito elecciones, y en consecuencia, nosotros, o sea, con los nacionalistas, ni a cobrar una herencia. Por ende, buscaríamos fórmulas alternativas. Aquí lo que no se trata es de presentarnos para hacer de bisagra. Precisamente pensamos que todos los partidos que han optado por esta táctica, respetable y legítima, por supuesto, han acabado fracasando precisamente por esto. Porque en las coaliciones, cuando te ves obligado a tener que entrar en coaliciones de manera forzosa, lo bueno se lo lleva el primero y lo malo es compartido. Si alguien nos está escuchando y quiere, bueno, informarse más acerca de Izquierda Española, o quiere afiliarse a Izquierda Española, o quiere colaborar con Izquierda Española, ¿a dónde se tiene que dirigir? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, desde todas nuestras redes sociales, desde Twitter, Instagram, Facebook, o ya digo, cualquier otra red, o vía nuestra página web, izquierdaespañola.es, lo podrán... Izquierdaespañola.es. Juraría que sí. Yo no soy el que me encargo de los asuntos de comunicación, o sea que probablemente me pueda caer una buena bronca si me he equivocado, pero con que pongan Izquierda Española en el rastreador, lo hallarán a la primera. Bueno, y me consta que en Twitter, porque lo busqué antes, sí, es Izquierda la cuenta izquierdaesp. Exacto. Es @izquierdaesp, es su perfil de Twitter. ¿Qué obligaciones tiene un militante de Izquierda Española? Es decir, si alguien está pensando, ¿me afilio o no me afilio? ¿A qué le obliga el afiliarse? Bueno, nosotros en principio no obligamos a nadie a nada, ni a tener... ¿Habrá una cuota, algo así? Sí, hay cuotas, ya digo, ahora estamos trabajando en el portal web, porque de momento las afiliaciones las recibimos a través de la asociación, del Jacobino, y en breves ya, cuando ya dispongamos del CIF provisional, por supuesto vamos a permitir... ¿Y cómo puede cualquiera... la gente acceder al Jacobino? Eljacobino.es, una búsqueda a Google muy rápida y ya lo podrán ver, que pueden afiliarse, inscribirse y participar con nosotros, ya no solamente en temas de debate de ideas, sino también en actos ya digamos más rudimentarios. ¿Sí? ¿Tienen ustedes en la web del Jacobino estudios, documentos, sí, propuestas tenemos... que hayan ido sacando, alguna revista o algo por el estilo? Sí, efectivamente. Nosotros contamos con una revista, que sería El Papel, donde algunos de nosotros publicamos artículos con cierta asiduidad, y también desde la web pues un largo y extenso núcleo de documentos programáticos en torno a algunas ideas que ya hemos mencionado con anterioridad: vivienda, educación, sanidad, en fin, temas fiscales también tratamos de abordar, y ahí podrán encontrar todo tipo de información. Le hago algunas preguntas, sí, muy rápidas. ¿Neoliberalismo, sí o no? No, por supuesto. O sea, nosotros no comulgamos con el neoliberalismo. Curiosamente, hoy Pina, quien fuera presidente del Partido Libertario, decía, es que el proyecto que encarna Guillermo del Valle es muy peligroso. Él hablaba de enemigos, a mí no me gusta hablar de enemigos, yo creo que somos adversarios políticos. Pero efectivamente, contraparasitar el Estado, crear una suerte de Estado sin apenas competencias, nosotros nos oponemos, porque precisamente esto impide combatir la arbitrariedad del origen, que es la mayor desigualdad que tenemos en la actualidad, que si uno nace en un barrio pobre esté condenado a ser pobre el resto de su vida. Y por eso nos oponemos fundamentalmente al neoliberalismo. ¿Qué diferencia, y es ya la última pregunta, a Izquierda Española de algunas otras
plataformas o partidos que parece que se quieren montar pues a partir de gente que estaba en Ciudadanos, etcétera, como son, por ejemplo, Plataforma Nexo o La Tercera España. Nosotros respetamos todas las formaciones políticas o asociaciones que surjan también en torno a una desafección que, como ya hemos podido o ya ha podido vislumbrar el espectador a lo largo de la entrevista, pues es notoria. Pero lo que nosotros tratamos de ofrecer es un proyecto inequívocamente socialista, que se encauce o se trate de anclar en lo que es el socialismo democrático y que se meta de lleno, por ejemplo, en una urgente reforma fiscal que necesitaría este país. Pues don Marc, les deseo mucha suerte en el empeño. Yo creo que efectivamente a este país le hace falta una izquierda que tenga un componente nacional. Creo que es completamente destructivo que nuestra izquierda actual haya abandonado la defensa de la nación y se haya echado en brazos del separatismo. Y por tanto, si ustedes lograran efectivamente abrirse hueco, pues creo que sería una buenísima noticia para todos. Suerte y un abrazo a don Guillermo del Valle y muchas gracias por estar esta noche aquí. Saludaré de su parte. Muchísimas gracias, ya digo, por el espacio, la predisposición y por supuesto la amabilidad, y espero verle pronto de nuevo, que eso será buena noticia. Muy bien. Ustedes, pues no se me vayan porque tenemos la última entrevista del día y hoy una entrevista muy interesante sobre una iniciativa donde, hombre, ya que España es pionera a nivel mundial y se coloca a la cabeza del mundo en algo, pues habrá que presumir de ello. Estoy hablando del portal de historia hispánica que ha inaugurado hace no tanto la Real Academia de la Historia y que es un portal pionero en el mundo y del que podemos presumir. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente.
La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa, porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya.